Ten cuidado con las decisiones que tomes, porque una vez hayas abierto ciertas puertas, jamás podrás volver a cerrarlas. El aduanero me miró a los ojos. Era la tercera vez que lo hacía, y el grupo de turistas que permanecía a la espera tras de mí comenzaba a impacientarse. Debería haber renovado mi pasaporte y haber colocado una nueva fotografía, una que revelara realmente aquello en lo que me había convertido. No era de extrañar que el hombre tuviera sus dudas. No podía culparle por no encontrar en la imagen a la mujer que tenía delante. Cualquiera hubiera podido pensar que el retrato había sido tomado 10 años atrás, cuando todavía estaba casada con Lucas y éramos felices. O bien creerían que el pasaporte estaba caducado, o que yo era una de esas personas que hacía uso de antiguas fotografías olvidadas en algún cajón sin importarle los años que hubieran transcurrido. No, no era ese el motivo. La fotografía en cuestión había sido tomada unos meses atrás, cuando había viajado a Nueva Orleans para exponer mis cuadros en la Galería Sutton. Pero el aduanero no creía que fuera la misma persona. Ni yo tampoco. Observaba mi reflejo en el cristal de la cabina que nos separaba y no me reconocía. Mi cabello, de un intenso color cobrizo, había sido la envidia del barrio en el que residía siendo niña. Sin embargo, ahora se veía reseco, apagado, sin brillo. La palidez de mi rostro hacía que las oscuras bolsas que habían decidido alojarse de manera permanente bajo mis ojos destacaran de un modo insolente. Los labios, antes rosados, lucían un tinte violáceo. Parecía enferma y lo estaba. Probablemente más de lo que yo quería reconocer. Y en cierto modo, por eso estaba allí. Podía haber solicitado que la Galería Sutton abonara mi viaje a Egipto, alegando visitar a algún coleccionista de arte del Cairo, pero preferí realizar aquel viaje por mi cuenta, sin que ningún empleado de la galería ni nadie que viviera a mi alrededor tuviera conocimiento de este. Así que tomé las vacaciones que me correspondían y me fui sin revelar mi destino. Todo el mundo en la galería opinaba que mi aspecto era debido al exceso de trabajo. Durante las últimas semanas me había refugiado en mi estudio. Trabajaba hasta bien entrada la noche para no regresar al apartamento que había alquilado en el barrio francés y que compartía con Nicolás. Sabía que si lo veía de nuevo no podría resistirme. Se había convertido en algo más que una droga para mí. Sin él me sentía incompleta, vacía, muerta. Una noche decidí no regresar a mi piso. Tenía que terminar unos bocetos para la nueva exposición. Seguramente debí perder la noción del tiempo, y cuando levanté la vista de mi trabajo, descubrí que Nicolás estaba allí de pie, observándome. Eché un rápido vistazo al pequeño reloj que siempre llevaba conmigo, desde que mi padre me lo regalara en mi 18º cumpleaños, y comprobé que eran más de las 3 de la madrugada. Las luces del edificio estaban apagadas. No sabía el tiempo que llevaba allí, tampoco sabría descifrar la expresión de su rostro. No dijo nada. Se acercó y me tomó allí mismo, entre óleos y caballetes, sin importarle que hubieran botes de pintura por en medio, y esta vez no se comportó de manera afable, como solía hacer cada noche cuando acudía a mi habitación, sino que actuó de un modo brutal, casi salvaje, y lo más desconcertante de todo era saber que él percibía el placer que su impío acto me provocaba. Disfrutaba sintiendo sus manos alrededor de mi cuello mientras me embestía con furia hasta que juntos llegábamos a la culminación de nuestro delirio. En esos instantes de devaneo, siempre aprovechaba para lamer mi garganta, avivando aún más el ardor que corría por mis venas. De este modo, lograba que le ofreciera mi cuello, invitándolo a perpetuar aquella locura. Entonces, posaba sus afilados colmillos sobre mi yugular, y con suma delicadeza dibujaba el camino que mi ardiente deseo le mostraba, hasta ultimar su férvido propósito. Todo estaba igual que aquel lejano 15 de septiembre. Nada parecía haber cambiado en estos 10 años. Allí mismo se erguía el muro de ladrillo rojo, rematado por la discreta cancela de hierro forjado, que a modo de ornamento completaba la muralla que en otros tiempos defendía el suntuoso palacio. El taxi franqueó la puerta de entrada, dejando a un lado otra más pequeña, de igual manufactura pero menor tamaño, destinada a aquellos que accedían al recinto a pie, y atravesó la amplia plaza en forma de media luna, en cuyo centro se erguía majestuoso un notable grupo de palmeras datileras muy típicas del lugar.
El vehículo me dejó a los pies de la escalinata de piedra caliza que, enmarcada por dos grandes columnas de mármol, mostraba el acceso a la entrada principal del hotel. Un mozo se acercó para abrir la puerta del taxi y, después de obsequiarme con una exagerada reverencia, tomó mi equipaje y me indicó con un gesto que le siguiera. Entramos en el edificio y fui directamente hacia el mostrador artesonado de madera oscura que se hallaba a mano derecha para comprobar mi reserva. Las paredes del antiguo recibidor, revestidas de mármol de Carrara, conferían un inusual frescor al lugar, cosa que agradecí, pues mi estado de salud había empeorado más aún a causa del sofocante calor reinante en la capital egipcia. La gruesa alfombra roja que cubría el suelo amortiguó mis pasos mientras accedía a la zona de los ascensores. Un inmenso mozo de raza nubia permanecía al lado de las puertas abiertas, esperando a que yo entrara en el diminuto habitáculo. Sin dirigirme la palabra, entró tras de mí y apretó uno de los botones situados en un panel a su derecha. Las puertas se cerraron y por unos instantes solo distinguí la blanca chaqueta que contrastaba sobremanera sobre su piel oscura. Suspiré aliviada cuando las puertas se abrieron de nuevo y el enorme árabe me invitó a abandonar el ascensor. Mi equipaje ya estaba en la puerta. Introduje la llave en la cerradura y entré en la habitación. Los recuerdos me asaltaron de manera clara y dolorosa. 10 años atrás había compartido esa misma habitación con Lucas. Aún me parecía escuchar su risa mientras hacía planes para nuestra luna de miel. Visitaríamos las pirámides de Gizá y cruzaríamos el legendario Nilo en Faluca hasta alcanzar la costa de la lejana Suán, donde presentaríamos nuestros respetos al gran Aga Khan. Pero aquello formaba parte del pasado, y lo cierto era que nuestros planes de futuro se habían malogrado tras la aterradora manifestación de la muerte, que oculta tras la apariencia del infortunio y la casualidad, irrumpió en nuestras vidas, arrebatándome el alma de Lucas sin que yo pudiera hacer nada por evitarlo. Y ahora era yo quien llamaba a su puerta. Había abusado de mi imprudencia y deseaba traspasar ese fino umbral que separa la vida de la muerte, tal y como había hecho Lucas unos años atrás. No quería convertirme en lo que el destino me tenía reservado, una criatura temerosa e irresponsable, sin sentimientos y sin alma, cuya existencia dependía del escaso valor que le concediera la vida de cuantos me rodeaban. Sabía que mi dependencia hacia el que se había convertido en mi amante había causado estragos a mi alrededor, arruinando la vida de quienes más quería, comenzando por mis padres, quienes se dejaron seducir por la belleza y galantería de Nicolás, invitándonos a su casa para complacerme y así aprobar mi relación con él. Mi deplorable sentido común se resistía a asimilar que aquello pudiera hacerme daño. En cambio, mi cuerpo reaccionaba ante su presencia como si mi vida dependiera de ello, lo que era utópico pensar, ya que precisamente era mi muerte lo que dependía de ello. Nicolás se había convertido en mi sombra. Durante el día dormía en mi cama, ocultando su debilidad y aprovechándose de todo cuanto le ofrecía. Hubiera sido tan sencillo terminar con su vida, pero me era imposible causarle daño alguno, porque en el fondo le amaba. Así que lo más sensato era que yo desapareciera y me ocultara de él, cruzando el océano si era necesario, buscando un lugar en el que le fuera prácticamente imposible dar conmigo. Pero, ¿a dónde podía ir? Solo se me ocurrió un lugar, el Cairo, la ciudad que vio florecer mi amor por Lucas y que ahora acogería mi muerte arropada por los numerosos dioses que se erigían guardianes de Egipto. Esa sería mi última noche entre los vivos. Saldría al balcón y me sentaría a contemplar la bella estampa de las pirámides de Gizá, mientras esperaba el nuevo día y con él a la muerte que vendría a mi encuentro. Solo tenía que ser valiente y esperar. Cuando las agujas del reloj de mi padre, que ahora descansaba sobre el escritorio, alcanzaran la hora señalada, todo habría acabado. Me fijé en que tan solo quedaban unas horas, tiempo más que suficiente para escribir una carta de despedida. ¿Pero a quién? Mis padres habían muerto meses atrás víctimas de mi propia necedad, y ya no me quedaba nadie más, ni siquiera mi cuñado Frank, quien había permanecido a mi lado desde la muerte de Lucas y a quien también había perdido. No, no me quedaba nadie, estaba sola. Observé mi equipaje, riéndome ante la absurda idea de haberlo traído. ¿Acaso quería engañarme a mí misma? Sin Nicolás, todo terminaba. Sin sus cuidados, moriría.
mi existencia llegaría a su fin. Mejor así. Ya quedaba poco. Me acerqué a las cortinas que ocultaban las grandes vidrieras y tiré de ellas. La vista me dejó sin aliento. El sol ya había comenzado a asomarse, dando paso a un cielo cárdeno, salpicado aún de diminutas estrellas que intentaban destacar en un cielo ya de por sí purpúreo. La luna brillaba a un lado, ya que la luz del día aún no había aparecido del todo. Su tono azafranado le confería una apariencia singular y extraña, como pocas veces había podido contemplarse en aquellas tierras. Me senté en uno de los dos sillones que había en la terraza y me dispuse a esperar el momento contemplando aquella rareza que solo unos cuantos elegidos habrían compartido. Fue entonces cuando empecé a sentir un extraño cosquilleo en las puntas de mis pies. Pensé que la posición adoptada, unida al ligero calor que había ido aumentando con la entrada del amanecer, había propiciado que mis pies se entumecieran, pero enseguida el hormigueo aumentó, subiendo por mis piernas hasta alcanzar mis caderas y espalda, donde el suave picor se transformó en pequeñas agujas que se clavaban a lo largo de mi columna, aumentando progresivamente el dolor hasta que alcanzaron mi nuca, donde un terrible dolor atravesó mi cráneo. Y se hizo la luz. El sol alcanzó su cenit, apareciendo en todo su esplendor tras la más alta de las pirámides, y su albor bañó la terraza de mi habitación alcanzándome de lleno. Abrí la boca para lanzar el alarido que mi cuerpo exigía para liberar el dolor, pero mi aliento quedó atrapado en alguna parte de mi cuello. Una garra invisible apretaba mi garganta, dificultando mi respiración. Me llevé las manos al cuello, intentando deshacerme de aquella opresión, y algo tiró de mí, haciendo que me pusiera en pie y me tambaleara hasta alcanzar el borde del balcón. Me agarré con fuerza la baranda de hierro para impedir mi caída, y fue cuando, horrorizada, vi que mis dedos se habían abrasado por completo y mis manos, terriblemente deformadas, estaban adquiriendo una apariencia monstruosa. Ya no quedaba vello en mis brazos. La piel calcinada dejaba paso a la carne inflamada. Los ojos me ardían y pronto comencé a perder la visión. No pude soportar aquel tormento. Corrí hacia el interior de mi habitación y alcancé el cuarto de baño tambaleándome de un lado a otro, intentando dejar a un lado el dolor que atenazaba mis piernas. Abrí el grifo de agua fría y, ayudándome con mis manos deformes, mojé mi rostro, pero el dolor empeoró. Mis piernas ya no me sostenían y me dejé caer en el suelo, donde las convulsiones continuaron precipitando mi final. Un ruido hizo que mis sentidos se pusieran alerta. ¿Había alguien en la habitación? ¿Un camarero del servicio de habitaciones? Imposible. Había pedido de manera expresa que por ningún concepto se me molestara. Los pasos, que sentía de manera dolorosa en alguna parte de mi cerebro, llegaron hasta la puerta del cuarto de baño y una voz cavernosa llegó hasta mí. Así que estás aquí. Por un momento pensé que era Nicolás, que me había encontrado, y que de alguna manera intentaba poner fin a mis propósitos, pero no era él. Una poderosa presencia se inclinó sobre mí, posando su cadavérica mano sobre mi cabeza y retirando con delicadeza los mechones de pelo que cubrían mi rostro. Entonces pude verle, la misma mirada escabrosa que me había contemplado desde el cuadro que yo misma había pintado. Aquella blasfema belleza corrompida por el olor que lo acompañaba y revelaba su procedencia perniciosa. Demontre. Pronto habrá terminado todo, susurró cerca de mi oído, y entrarás a formar parte de mi séquito. Con gran delicadeza cerró mis ojos y sentí cómo el dolor al fin huía de mi cuerpo.